Amigos de Cadena Sur, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Carpe Diem, para estar siempre bien. Y pues hoy abordaremos un tema interesante, un tema que nos atañe a todos porque tiene que ver con el buen vivir. Y para eso está con nosotros pues una persona que es parte de Cadena Sur, es de casa, ha estado con nosotros infinidad de veces en los programas, en los diversos programas que se han producido aquí en Cadena Sur. Y bueno, pues ustedes la conocen muy bien, es nuestra amiga Olga Valerio. Maestra, qué gusto tenerte aquí. Al contrario, de verdad que es un gusto para mí que me hayan invitado. Yo muy, muy agradecida de estar con ustedes. Gracias, maestra. Oye, pues el tema que has propuesto para el día de hoy y que tiene que ver con la salud, maestra. Normalmente, cuando aparece un malestar físico, pues corremos a la farmacia, corremos al médico para que nos diagnostique, nos atendemos. Pero cuando tenemos alguna situación emocional, como que la dejamos de lado, como que la subestimamos, como que sentimos que no es tan necesario cuidarnos, pero pues hoy nos hablará sobre experiencias de la vida que construyen salud emocional, maestra. Sí, fíjate que tienes toda la razón, la salud mental la dejamos al final y a veces ni al final, o sea, no la atendemos, ¿no? Entonces, es bien importante que nos demos cuenta de que hay muchas cosas de la cotidianidad que generan salud mental. Melanie Klein, que es una famosa psicoanalista infantil, decía que hay varias cosas que generan esta salud mental y estas experiencias de la vida nos van marcando para ir generando esa madurez emocional, esa fortaleza de carácter, esa habilidad para enfrentar situaciones conflictivas y además ese equilibrio para enfrentar todas las cosas del mundo interior y del mundo exterior. Entonces, la salud emocional, Olga, ¿tiene que ver que con la madurez emocional? O sea, ¿está relacionado? Es una parte importante. La madurez emocional, dice Melanie Klein, que es una parte muy importante de una persona que tiene salud mental. Entonces, la madurez emocional tiene que ver con, Melanie Klein lo pone muy bonito en ese escrito que se llama Sobre la salud mental. Dice que la madurez emocional tiene que ver con ir abandonando con los años los gozos de la juventud e ir abrazando las cosas que vienen junto con la edad y contentarnos con los logros que tienen los nuestros, nuestros hijos, nuestros nietos, o con los recuerdos de nuestros propios gozos de la vida. A eso le llama ella madurez emocional. Entonces, esta posibilidad de ir creciendo junto con nuestros recuerdos y abandonarnos en ellos, o contentarnos con ver los logros de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, la gente que está cerca de nosotros, eso se llama madurez emocional, porque tiene que ver con renunciar al egoísmo, renunciar a solo ver por mí y también ver por los otros y contentarme con todas esas cosas que hice y en las cuales me puedo gozar. A eso le llamamos madurez emocional. Olga, ¿nos has traído algunas imágenes que denotan, proyectan precisamente esa madurez emocional? Vamos a ver algunas y nos vas ampliando estos conceptos. Sí. Por ejemplo, esta, ¿no? Sí, ahí tenemos precisamente, ¿no? Esa abuelita que se contenta en la mirada del nieto, o los recuerdos que tenemos de la infancia en los que nos acordamos, por ejemplo, cuando empezamos a manejar bicicleta, ¿no? Y a lo mejor está muy pegado ahí con la figura materna o paterna. Sí. Todas estas cosas
van generando madurez emocional en la persona. ¿Cómo acomodamos esos recuerdos a nuestra vida? ¿Cómo hacemos que esas memorias sean felices? A veces yo he visto en el consultorio gente que de pronto alguna memoria triste la vuelve una memoria de aprendizaje y la vuelve una memoria de superación. Eso es madurez emocional. Y he visto también cómo hay gente que una memoria triste se le vuelve una memoria muy dolorosa, muy trágica, y no puede pasar de ahí, y entonces no puede madurar esa experiencia a su favor. Fíjate que recuerdo una experiencia relacionada con lo que tú dices, maestra, en el sentido de dos hijos gemelos, dos hermanos, cuyo padre fue un alcohólico y que uno de ellos se volvió alcohólico y el otro no. Y entonces le preguntaron, oye, ¿y por qué eres alcohólico? Pues porque mi papá era alcohólico. ¿Y tú por qué no eres alcohólico? Pues porque mi papá era alcohólico. O sea, esto de lo que tú hablas, o sea, ¿qué tan importante es? Y tú nos lo debes ilustrar muy bien, por ejemplo, la etapa de la infancia, ¿no? Que lo que nosotros somos en la edad adulta tiene sus bases en la infancia, ¿no? Hay una imagen muy bonita, a ver si nos la ponen, que a veces es censurada actualmente, mira, ¿no? Que a veces es censurado cuando vemos que una mamá está amamantando a sus hijos, ¿no? Sí, eso tiene mucho que ver con esa vivencia materno-infantil en la que estamos muy próximos al bebé y el bebé está muy próximo a nosotros. Verdaderamente, amamantar al bebé le fortalece no solo físicamente, sino sobre todo emocionalmente, porque tú le estás dando algo de ti a ese bebé, o sea, la mamá está dando algo de ella a su bebé. Y eso hace que la relación se vuelva mucho más estrecha. No queremos decir que entonces si no le dimos pecho, no, la relación no es así, pero la recomendación es que el mayor tiempo que podamos lactar ayuda a que el bebé vaya fortaleciendo su carácter, que es la segunda parte de lo que construye la salud mental. ¿Cómo vamos fortaleciendo ese carácter? En mucho tiene que ver con la relación materno-infantil. Y además de eso, como tú dices, eso que transmite la mamá también puede ser como seguridad, ¿no? Autoconfianza, eso, ¿verdad? Mira, por ejemplo, en esta imagen que también nos trajiste, o sea, ¿cómo se ve ahí que la niña, pues proyecta eso, ¿no? Proyecta autoconfianza. Que es una parte súper importante de la autoestima, la seguridad, la confianza que nos transmiten las figuras materno y paterna. Son básicas para el desarrollo de un niño. Cuando esa relación está bien establecida, no importa si los papás están casados o no, si viven juntos o no, eso es lo de menos. Un niño nunca debería tener esa disyuntiva. Sus papás deben estar independientemente si están juntos o no están juntos. El hijo va a ser hijo toda la vida y eso fortalece el carácter. Saber que papá o mamá o los dos y otros familiares están cerca hacen que el niño entienda que su fortaleza de carácter pueda ser cada día mejor. Entonces, ahí donde vemos que las cosas de la vida empiezan a hacerle bastante complicadas a un pequeño, tiene mucho que ver con que la relación materna o la relación con el padre no está funcionando adecuadamente. Amigos, el tema de hoy, experiencias de la vida que construyen salud emocional, y estamos hablando con la psicóloga Olga Valeria. Hacemos una pausa y regresamos. Hola amigos, soy Pedrito. Como ustedes saben, vivimos tiempos de contingencia, pero no será por mucho tiempo. La mejor manera de combatir el COVID-19 es quedándose en casa y seguir las indicaciones de seguridad e higiene. Aunque por ahora estamos separados, seguimos unidos. Protege tu salud y la de todos. Quédate en casa. Sí, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
Vivimos en un mundo de retos y estar preparados es la mejor opción. El CBETA 8 te ofrece 4 áreas de especialidad: técnico agropecuario, técnico en explotación ganadera, técnico en administración para el emprendimiento agropecuario, técnico en ofimática, con carreras bivalentes para que al terminar puedas trabajar o continuar tus estudios. El CBETA 8 se encuentra en Sosocotla con extensiones en Ticumán y Puente de Ixtla. Si eres mayor de 18 años, estudia tu prepa abierta con especialidad en técnico agropecuario en tan solo 3 años. Contáctanos vía Facebook en CBETA 8 Oficial o ingresa a la página http://fichas.cice8.net. Estudia en el CBETA 8. Amigos, esto es Carpe Diem, para estar siempre bien, y estamos con la psicóloga Olga Valerio hablando de experiencias de la vida que construyen salud emocional. Todavía algunos, maestra, solemos confundir lo que es el temperamento con el carácter con el temperamento. Pero pues estamos hablando del carácter, que es otra cosa. Cuando dicen, tiene mal carácter, no, esa es otra cosa. Aquí el carácter es relacionado con la personalidad, ¿no? Sí, a ver, nos hablas algo al respecto de claro eso. Claro que sí. Mira, la fortaleza de carácter tiene que ver con estas experiencias en la infancia que nos van ayudando a que la parte más importante de la personalidad, que es el yo, se vaya haciendo cada vez más educado, más sabio, tome mejores decisiones. La parte de la personalidad que toma decisiones es el yo, y el yo se va fortaleciendo junto con la relación con papá y mamá. Uh-huh. Por eso es tan importante que papá y mamá estén cerca, porque esa seguridad que le transmiten al bebé hace que ese niño se vaya sintiendo amado. Nosotros nacemos y no sabemos que somos amados, eso lo aprendemos. Uh-huh. Esa es una experiencia de la uh-huh. vida uh-huh. que genera salud uh-huh. emocional. Uh-huh. Que sepamos que somos amados, que somos queridos, que somos aceptados, que somos perdonados, que somos tolerados, que a pesar de nuestros defectos hay alguien que nos ama. ¿Y eso quién nos los da? Pues papá uh-huh. o mamá, uh-huh. ¿no? Entonces, esa experiencia de vida, esos recuerdos bonitos que tenemos de cuando nuestra mamá jugaba con nosotros, cuando nuestro papá nos llevaba a la escuela, cuando comíamos juntos, todos esos momentos de la vida son importantes. Uh-huh. Entonces, ¿qué les podría yo decir que genera salud mental? Comer con nuestros hijos, exacto, en la mesa, exacto, y platicar con ellos. La armonía, la convivencia, ¿sí? ¿No? Sí. ¿Qué otra cosa nos da salud mental? Uh-huh. En la noche, por ejemplo, los que son creyentes le dan la bendición a su hijo y uh-huh. los mandan a dormir, en vez de mandarlos uh-huh. con una regañada, ¿no? Uh-huh. Esas son cosas que fortalecen el carácter, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Que lo llevemos todos los días a la escuela, cuando podemos llevarlos a la escuela, o que la abuelita los lleve a la escuela. Créanme que ese recuerdo sí, jamás sí. se les va a olvidar, ¿eh? Sí, sí. Son cosas que incluso se las estoy diciendo, y seguramente acá uh-huh, el cassette uh-huh, que tiene uh-huh. que ver con eso, decir, me acuerdo, uh-huh. ¿no? Cuando me uh-huh. llevaban, o cuando estaba enfermo y me llevaban al médico. Uh-huh. Eso hace fortaleza de carácter. Es uh-huh, decir, uh-huh. son pequeñas cosas de la vida uh-huh. que van fortaleciendo el carácter de un chiquito. Uh-huh. Entonces, uh-huh. es maravilloso saber que esas pequeñas cosas de la cotidianidad hacen salud emocional. Ok, ahora, esto de que nos hablas sobre el buen manejo de las situaciones, ¿tiene que ver entonces con la habilidad para manejar situaciones, que digamos, conflictivas? Sí, sí, sí. Eso también es parte de la salud emocional, uh-huh. que el individuo pueda manejar adecuadamente emociones conflictivas, uh-huh. como cuáles, como el miedo, uh-huh. como la inseguridad, uh-huh. como uh-huh. la duda, como el rechazo. Uh-huh. A veces resulta que el rechazo es algo con lo que no sabemos lidiar, ¿no? Uh-huh. Nos sacan de un trabajo y nos sentimos terriblemente mal, nos rechaza la pareja y sentimos que la vida se nos va a acabar. Todo esto es parte de la salud mental, es parte de la salud emocional. Entonces, saber manejar conflictos adecuadamente es parte también de esa fortaleza de carácter. Tendríamos entonces que
ir enfrentando eso desde pequeñitos. Por ejemplo, ¿con qué, Abel? Con los berrinches que de repente hacen los niños, ¿no? ¿Cómo manejamos ese conflicto? A ver, pon la imagen que denota varias emociones ahí. Tenemos una imagen que es mero. A ver. ¿Sí? ¿Cómo llegó esa mujer a manejar todos esos conflictos de la vida? Bueno, seguramente tuvo una infancia en la que le dieron oportunidad de enfrentarse a todos esos escenarios y tuvo el apoyo, la comprensión, la paciencia de alguien que la estaba cuidando, llámese mamá, papá, abuela, tíos, escuela, etcétera. Entonces, ¿cuándo aprendemos a manejar emociones conflictivas? En la infancia. Muy bien. Ahí cuando hace el berrinche y no le pegamos necesariamente, ¿no? Okay. O no lo ponemos en evidencia delante de la gente, no le decimos al policía, a ver, señor, lléveselo porque mire cómo le está haciendo, sí. ¿no? Sí. Porque entonces el niño, en lugar de manejar la situación conflictiva, lo que va a hacer es que se va a llenar de miedo y cada vez que vea un policía, pues le va a dar más. Entonces, no sería la manera de enfrentar esa situación. Tendríamos que pensar en que hay otras maneras. El niño tendría que entender cuál es la situación conflictiva que le está generando ese exabrupto de carácter, ese berrinche, como le llamamos cotidianamente. O cuando tiene mucho miedo. A mí me han llevado niños que tienen mucho miedo. Sobre todo, ¿sabes qué, Abel? Esto pasó mucho después del terremoto. No sabes la cantidad de pacientes que me llegaron. Sí, con miedo. Con miedo, ¿sabes por qué? Porque llovía, porque hacía mucho aire, porque pasaba un camión y se movía la casa. Y entonces me llegaron un montón de niños con esta situación y dije, yo felicité a las mamás porque dije, oiga, qué bien que a tiempo lo trae. Y ¿sabes qué? Rapidito se compusieron esos niños. Porque los chiquitos se componen muy rápido, ¿no? Perfecto. Les cuesta menos que a los adultos. Entonces, ese niño ya va a saber que hay un espacio donde él puede manejar sus emociones conflictivas. Y cuando sea grande, en lugar de irse a tomar, en lugar de hacer relaciones tóxicas, pues busca un espacio terapéutico donde lo pueda resolver. Exacto, tiene tolerancia hacia la adversidad, hacia la frustración, ¿verdad? Exactamente, sí. Tolerancia a la frustración es una buena palabra, aunque no suene bonita. Ahora bien, el hecho de que desde jóvenes aprendan esto, al de tener una tolerancia a la frustración, que aprendan a manejar hábilmente estas emociones conflictivas, pues tiene que ver estrechamente con su vivir a plenitud, con alcanzar sus metas, con realizar sus sueños, con, digamos, con que su futuro sea más promisorio, maestra. Sí, sí, y fíjate que ahí ayudan mucho las artes. Entonces, yo lo que les recomendaría es que entre las experiencias de vida que generan salud emocional, está que entre los 6 y los 12 años de vida, llevemos a nuestros niños a alguna situación de arte. Okay. Es decir, que si al niño le gusta el dibujo, lo lleves a eso. Que si le gusta la pintura, van la natación. Pero ahí sí quiero ser muy enfática en el tema de que tendría que ser algo que al niño le guste, no que a la mamá le hubiera gustado hacer de chiquita, pero nunca pudo, y ahora lleve al niño a que cumpla lo que ella no hizo en la infancia. Entonces, sí hay que ser muy claros en que debe ser algo que al niño o a la niña le guste hacer, aunque a los papás no les guste mucho, porque de pronto si la niña dice, quiero fútbol, y los papás se quedan así como de, ¿cómo? ¿Fútbol? No, mija, te voy a llevar a ballet. Pues si la niña no quiere ir al ballet, ¿cómo por qué la vamos a llevar a fuerza? O al revés, voy a ponerles una situación más complicada en esta cultura machista. ¿Qué tal que el niño nos dice, quiero estudiar ballet? Y decimos, ah, caray, no, espérate, ¿cómo? No va ¿cómo con nuestra idiosincrasia. Exactamente. Pero hay que buscar ser tolerante. Si el niño quiere trabajar una parte de su vida, de su personalidad, de su fortaleza de carácter, a partir del ballet, pues adelante, los prejuicios no le van a servir al niño de mucho, ¿eh? Amigos, experiencias de la vida que construyen salud emocional. El tema de hoy en Carpe Diem. Vamos a hacer otra pausa y regresamos
para las conclusiones. Para crepas, las crepas del Carrito Rosa. Tú ya nos conoces. Estábamos en el mercado de Jojutla y ahora visítanos en nuestra nueva dirección. Calle Universidad 17, entrando por Abarrotera Fuentes. Contamos con jardín, terraza e instalaciones cómodas, limpias y sanitizadas. Las crepas que más te gustan, malteadas y también hamburguesas y hot dogs. Abrimos de viernes a domingo a partir de las 5:30 de la tarde. En Jojutla, Hotel Mandala. Amplias habitaciones limpias y sanitizadas. Cuentan con pantalla, cable, wifi y todos los servicios. Además, contamos con estacionamiento y precios accesibles. Hotel Mandala se ubica en calle Prolongación Leiva, 110, letra A, muy cerquita de las instalaciones de Telmex. Reserva al 734-344-1128. Hotel Mandala, tu estancia será segura y placentera. Amigos de Cadena Sur, esto es Carpe Diem, para estar siempre bien, y estamos hablando de experiencias de la vida que construyen salud emocional. Y al principio del programa hablábamos, maestra, que la importancia que tiene el que podamos atender esta salud emocional desde el principio. ¿Por qué? Porque finalmente el tener un equilibrio es lo que nos va a permitir vivir a plenitud, buscar la felicidad, estar en armonía, estar en paz, tener paz interior. Entonces, el equilibrio es importante. Sí, digamos que es otro pilar fundamental de la salud mental, el equilibrio que tenemos entre nuestra vida interior y la realidad. Cuando el niño, por ejemplo, nos ve que vamos al cajero automático y metemos la tarjeta y sacamos dinero, él no entiende todo el proceso que llevó a que podamos hacer eso, simplemente piensa que metiendo la tarjeta sale dinero. Entonces, cuando no hay dinero, el niño nos dice, ve al cajero y saca dinero, ¿no? Por supuesto, él todavía no puede entender que para que eso ocurra, alguien tiene que depositar y habremos de trabajar para ello. El niño no entiende eso. Él todavía sigue en su mundo infantil creyendo en fantasías y en cosas así. Y así quiere resolver la realidad. El trabajo que le da al niño a entender que la vida no es tan fácil como él piensa, a eso le llamamos equilibrio entre la vida interior y la realidad externa. De pronto, por ejemplo, Abel, a mí mis hijos me dicen, ah, yo quiero una camioneta así. Le digo, no, pues yo también. Pero para eso necesitamos trabajar y hacer un montón de cosas. Entonces, ahorita nos vamos a conformar con el auto que tenemos porque la camioneta esa no la vamos a poder tener en este momento. El poder decirle eso a los hijos es situarlos en la realidad y decirles, bueno, para poder conseguir eso tendríamos que trabajar tanto, ahorita no es posible porque tenemos esto, esto y esto. Y situarlos, por supuesto, les va a ayudar a que puedan elevar eso de lo que hablábamos hace un momentito, uh-huh, de uh-huh. la tolerancia a la frustración. Así es. Y de que no se les haga tan fácil decir, a ver, ¿de qué manera fácil yo puedo hacer esto, no? A ver, hay un aviso por ahí. La vida no es fácil. Hay que trabajar duro para conseguir lo que queremos. Los caminos fáciles generalmente son muy anchos, pero también tienen muchos problemas. Entonces, de pronto, por ejemplo, a mí me ha tocado ver chicos de 16 años que se les hace fácil entrar al mundo del narco, ¿no? Porque les pagan mucho dinero en uh-huh. poquito tiempo y por hacer algo muy sencillo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Llevar un paquete. Sí, pero no saben en lo que se están así metiendo. Así es, las consecuencias, ¿no? Sí. Y entonces, como consiguen rápidamente para comprarse un iPhone que ni sus papás tienen, entonces dicen, ah, pues aquí está la vida, ¿no? Ya está, uh-huh. voy a dedicarme uh-huh. a esto. Uh-huh. Además, como soy menor de edad, no hay problema.
ahí no hay salud mental, uh-huh. ¿sí? Así no es. Está equilibrando entre la fantasía y la realidad. Uh-huh. Su fantasía uh-huh. le dice que puede vivir el mundo de Aladín y los 40 ladrones y no pasa nada. Uh-huh. En la vida real eso no existe. Es uh-huh. parte de uh-huh. la fantasía, uh-huh. pero en la realidad uh-huh. no está. Y para tener salud mental, la gente tiene que saber desde pequeñitos que hay que esforzarse por conseguir lo que nosotros queramos, una casa, un auto, pero más allá de eso, uh-huh. Más allá de los bienes materiales, hay que enseñarle a los hijos que hay cosas mucho más valiosas, que son, por ejemplo, la salud, uh-huh. la felicidad, la paz que tú hablabas hace un momento. Así es, sí, la paz interior. ¿No? Uh-huh, uh-huh. Eso es más importante que uh-huh. los bienes materiales. Uh-huh. Que no soy lo que tengo, soy lo que hago a lo mejor, soy lo que soy independientemente de mis bienes materiales. La persona que logra ese equilibrio... A ver, hay una imagen ahí ajá. que denota equilibrio. La otra, por favor. Esta, ajá. La persona que logra el equilibrio entre su vida amorosa y su vida financiera, entre la realidad interna y la realidad externa, esa persona ha logrado salud mental. Ahí está. Entonces, la palabra clave es equilibrio. Sí. Sí. Entre la fantasía y la realidad. Uh-huh, uh-huh. Hay gente que maneja muy bien la fantasía, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Son esa uh-huh. gente que se sigue divirtiendo, uh-huh. exacto, que sigue siendo feliz al bailar, uh-huh, uh-huh, que uh-huh. no se inhibe, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Como algunas corrientes psicológicas lo llaman, que mantiene vivo su niño interior. Ok. Ajá. Sí. Que dice, bueno, yo soy adulto, pero sí me divierto, sí me gustan muchas cosas, exacto. no estoy amargado. Ese es equilibrio entre la vida interior uh-huh. y la realidad externa. Exacto, pero ¿no? hay una realidad. Exacto. Hay una realidad. Sí, ¿no? Sí, no, sí. No pensar que siempre voy, mi conducta es como la de un niño y ahí me quedé. Ajá. Y ahí me quedé, ¿no? Ajá. Sí, uh-huh. sí. Me decían unos pacientes que estaban por divorciarse, ¿no? Llegaron a eso, a divorciarse bien. Y le decía yo, ¿por qué te vas a divorciar? A ella le preguntaba y dice, pues es que tenemos 2 años de casados y cuando tenemos dinero, yo le digo a él, oye, vamos a comprar un comedor. Y él me dice, no, mejor vámonos a la playa, total, mira, a lo mejor mañana nos morimos, ya ves que la vida no la tenemos comprada. Vámonos a la playa y disfrutemos ese dinero. Y ella terminó por cansarse y dijo, quiero una casa, de verdad, o sea, quiero un comedor, sí, quiero una sí, claro, sala. Claro, claro. Sí está muy padre estar uh-huh. contigo en la playa, pero no, quiero otras sí. cosas, ¿no? Entonces terminó por cansarse y decirle bye. No pudo equilibrar esta persona entre el mundo interior y uh-huh. la realidad externa, ¿no? Uh-huh. Este marido nunca maduró del todo y entonces cuando llegó con una persona madura, se encontró con que esa persona madura dijo, no puedo estar con alguien que es un eterno niño, entonces, chao, ¿no? Y ahí se acabó el matrimonio. Pues, maestra, después de hablar de estas experiencias de la vida que construyen salud emocional, te pregunto, ¿qué ha sido lo más gratificante, lo más estimulante en tu carrera de años acá tratando la conducta humana, ayudando a la gente a superar estos miedos? ¿Qué ha sido lo más estimulante, maestra? Yo creo que lo más estimulante ha sido ver los matrimonios que no se separan. Uh-huh. Ver los papás que se perdonan entre sí, los hijos que uh-huh. aprenden a perdonar a los papás, porque hay una conducta genuina de parte de los papás de uh-huh. reconsiderar lo que estuvieron mal. Uh-huh. De las cosas más gratificantes ha sido, por ejemplo, ver cómo una familia se reconstruye a partir de saber que hay un espacio terapéutico donde pueden hablar de sus conflictos sin temor y los pueden resolver. Yo creo que esas han sido las cosas más gratificantes que he vivido en casi 30 años de trabajo en este ámbito. Pues amigos, ahí está. Realmente es importante aspirar a tener este equilibrio emocional del que nos habla Olga Valerio este día. Y pues si ustedes necesitan realmente una asesoría más personalizada, si necesitan pues acercarse y recibir ayuda profesional, miren,
Ahí está apareciendo en pantalla el teléfono de Olga, que es psicóloga, que se pone a sus órdenes. Llámenle, concerten una cita para que puedan recibir este tipo de ayuda y se pueda canalizar todos estos conflictos emocionales hacia a un estadio de felicidad, de plenitud. Maestra, te agradecemos profundamente que hayas estado con nosotros, no sin antes comprometerte a que tienes que seguir estando con nosotros en futuras emisiones. Primeramente Dios, y con el agradecimiento a Cadena Sur y por supuesto a ti, Abel, para invitarme a compartir con sus televidentes todas estas cosas maravillosas de la vida. Muchas gracias. Gracias. Esto ha sido Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima.